Y por fin llegó la hora de las primeras espadas. El rey recibía a Albert Rivera, a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez en la última jornada de contactos con los líderes políticos. Los tres han salido de la reunión con sus posiciones de partida. Esta tarde será el turno de Mariano Rajoy. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Y esta tarde sabremos si el candidato del PP acepta o no el encargo de Felipe VI de someterse a la sesión de investidura. Pedro Sánchez acaba de pedir a Rajoy que dé el paso, pero que no cuente con él. Lo ha dicho el líder socialista en el Congreso, donde está Sara Ayuso. Sara, buenas tardes. ¿Han aportado Iglesias y Rivera alguna solución? Albert Rivera ha planteado dos, una gran coalición constitucionalista sin Rajoy o la abstención del Partido Socialista. Iglesias, una difícil pero numéricamente posible alternativa de izquierdas. Pero los dos coinciden en que estas opciones aparte, a lo que nos enfrentamos es al bloqueo institucional. Creo que debería abrirse una mesa de negociación o un acuerdo, no sé cómo lo van a hacer, entre PP y PSOE para desbloquear. Si hoy Mariano Rajoy no se propone y si el Partido Socialista pues tampoco se propone y no busca un gobierno de coalición con nosotros, estaríamos en una situación de bloqueo sin precedentes. En el Consejo de Gobierno de este jueves se han abordado varias cuestiones relacionadas con el empleo y no han faltado, Leticia Sánchez, buenas tardes, las reacciones al informe del Consejo de Cuentas que cuestionaba la eficacia de los cursos del ECIL. Sí, buenas tardes. El Ejecutivo y sobre todo los agentes sociales no entienden por qué el Consejo de Cuentas, cuya función es fiscalizar, entra en los criterios de los cursos de formación del ECIL y han pedido ya una reunión con su presidente. Así respondía la portavoz del Gobierno. El Consejo de Cuentas no ha encontrado ninguna irregularidad, simplemente ha dicho que no estaba de acuerdo con los criterios de gestión. Si me lo permiten, con todo el respeto, es como si el Consejo de Cuentas, cuando audite Sanidad, dice que no le gusta cómo operan las apendicitis. La tasa de paro baja del 20%, el mejor dato del último lustro. Así lo recoge la encuesta de población activa del segundo trimestre. En Castilla y León la tasa de desempleo se sitúa en el 16,25%. En nuestra comunidad el paro ha caído en 22.900 personas. El grupo Renault aumentó su cifra de negocios hasta los 25.000 millones de euros en el primer semestre del año, un 13% más que en el mismo periodo de 2015. Las matriculaciones crecieron un 13,4%, hasta el 1.570.000 unidades. Beneficios para la especie son los que esperan lograr los veterinarios que velan por el futuro del urogallo cantábrico. Es una de las especies más amenazadas de la península ibérica. En León han conseguido por primera vez que dos pollos nazcan en cautividad después de haber recogido los huevos en el bosque. Esto hará que se mejore la genética de la especie. Y estamos en vísperas. ¿En vísperas de qué? De que mucha gente se vayan, nos vayamos de vacaciones y claro, queremos saber qué tiempo va a hacer. Andrés Gómez, buenas tardes. De momento, un único protagonista que es el calor. Mañana en Castilla y León va a ser el día más cálido de la semana. Vamos a acabar julio con altas temperaturas, con tiempo típicamente veraniego. El viernes arrancará con sol, pero por la tarde tendremos más nubes, alguna tormenta en el sistema ibérico y calima. Ambiente sobre todo húmedo, cargado y sofocante, con temperaturas que todavía subirán más. Las máximas, como ven, oscilarán entre los 33 y los 37 grados en nuestras capitales.